Comparezco ante ustedes con la autoridad que me concede el reglamento de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, región sudeste de los Estados Unidos. Como presbítero y con el consentimiento otorgado por el presidente de nuestra región, para oficiar esta ceremonia de instalación del pastor reverendo Euclides Valentín, en esta Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de esta ciudad de West Palm Beach, Florida. El Señor le dio a sus apóstoles la autoridad de hacer discípulos. Eso lo vemos en Mateo 28, 18 al 20. De esta forma, escogía hombres para continuar con la obra que él había dejado por tener que regresar al Padre. Corresponde entonces en esta ocasión ejecutar esta digna función en esta iglesia el reverendo Euclides Valentín, el cual por el mandato del Señor se comprometerá ante ustedes a cumplir lo establecido en nuestra constitución y reglamento por el bien de esta distinguida iglesia. Reverendo Euclides Valentín, alabado sea el Señor. Dios exige de usted que como pastor de esta iglesia cumpla con fidelidad con los requisitos exigidos en la palabra de Dios para el buen provecho del crecimiento de esta obra. La misma le exhorta a cumplir lo siguiente: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 4, verso 2. Sé sabio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Los deberes que a usted se le exigen de acuerdo a nuestro reglamento en este lugar son: predicar el evangelio y doctrinar la iglesia a través de la predicación, nutrir su conocimiento a través de estudios bíblicos y conferencia con los fundamentos doctrinales bíblicos. Tener especial cuidado para aquellas personas que por alguna incapacidad física se ven imposibilitados a ejercer sus funciones a cabalidad. Velar por la conservación de la sana doctrina establecida por nuestra organización de acuerdo a la Santa Palabra de Dios. Promover la labor social mediante visitas a la comunidad, a los enfermos, en los asilos, hospitales, hogares y demás lugares que estén a su alcance. Mantener una estrecha comunión con su feligresía y velar porque las relaciones de nuestra organización sean las mejores con una comunión recíproca. Alabado sea el Señor. Ahora le voy a hacer unas preguntas que usted, gloria sea el nombre del Señor, me va a contestar y me va a decir así, lo haré con la ayuda de Dios. ¿Promete usted como pastor de esta iglesia cumplir lo especificado en esta ceremonia? Así lo haré con la ayuda de Dios. ¿Promete además alimentar con la santa palabra de Dios a esta congregación que hoy Dios pone a su cuidado y bajo su responsabilidad? Así lo haré con la ayuda de Dios. ¿Promete dedicar el mayor tiempo posible al cuidado de los enfermos, necesitados, atribulados e imposibilitados a llegarse a la iglesia? Así lo haré con la ayuda de Dios. Por cuanto usted ha prometido delante de Dios, de esta junta de oficiales, de la cual le voy a hacer y le voy a pedir que vaya pasando a este lugar para completar una parte de la ceremonia, de su membresía y de todos los presentes, el ser fiel a sus responsabilidades como pastor, yo, como miembro y parte de esta iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, delegado del Comité Ejecutivo de Región Sudeste de los Estados Unidos, le instalo como pastor en propiedad de esta hermosa congregación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Fuerte el aplauso. Alabado Dios.
Quiero, ¿verdad?, hacer una corta parte de ceremonia que me gusta mucho, creo que sea el nombre del Señor, que corresponde a la Junta y a la Iglesia. Alabado sea el Señor Jesús. Porque entendemos que hay un compromiso que viene del pastor, pero hay un compromiso que tiene que venir de la Junta y de la Iglesia local, que le está también recibiendo. Bendecimos al Señor porque Dios es bueno. Antes de mí, quiero, ¿verdad?, que la secretaria me haga entrega de los libros, de las actas, de lo que se ha preparado para entregar al pastor y de la llave, no le decía el nombre del Señor. La llave, qué importante la llave. Alabado sea el Señor. Me dirijo en esta ocasión, no le decía el nombre del Señor, a la junta de esta iglesia local. Y quiero que repitan conmigo estas palabras luego de estas preguntas. Primeramente, ¿se comprometen ustedes como miembros de la Junta Local y líderes de esta iglesia a colaborar en el nombre del Señor con el ministerio del reverendo Euclides Valentín hasta donde les sea posible? ¿Están dispuestos a recibirlo, colaborar, entregarse por completo en todo lo que ellos pidan, en todo lo que el pastor les solicite, sobre todo ahora que hay un nuevo comienzo para esta congregación, de lo cual se necesita que la ayuda no solamente sea constante, sino que sea, aleluya, bendito sea el nombre del Señor? Una de las cosas que yo pienso como pastor es que nos necesitamos como familia. Nos necesitamos no solamente, ¿verdad?, en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Y aunque hay momentos difíciles en medio de esta congregación, estamos también en un tiempo donde hay un momento lindo, donde entra un nuevo pastor a esta iglesia con una nueva visión de la cual él necesita respaldo. ¿Se comprometen ustedes a esto para honrar no solamente al Señor, sino al pastor y también a esta organización? Sobre estos votos y sobre estas promesas presentamos esto delante de Dios. Pero antes quiero hacer entrega al pastor estos símbolos que la iglesia, que esta congregación se comprometen al Señor para servirle de corazón junto al pastor. Cada líder ha expuesto, ¿verdad?, y ha presentado. Primeramente queremos entregarle, bendito sea el nombre del Señor, al pastor estos libros históricos de esta iglesia, de los cuales se lo entregamos porque en ellos se tiene en orden y bien clara la historia de esta congregación. Así le hago entrega de estos libros al pastor. Alabado sea el nombre del Señor. También le entrego los libros de membresía para que usted conozca esta iglesia, esta membresía, y así pueda, mediante ellos, darse la tarea de la visitación y del contacto personal para el sostén y apoyo de esta iglesia en este lugar. Pastor. Aleluya. También entrego estas llaves para que usted sea como custodio principal de esta iglesia, de las puertas de estas facilidades físicas del mismo siempre estén abiertas para cuantos deseen venir a la comunión en el Señor. Juntos, usted y esta iglesia abrirá las puertas, abrirá el corazón a todo aquel que lo necesite. Le hago entrega de estas llaves, pastor. Son livianas, pero pesan bastante. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, gloria al Señor, le pido al pastor que repita conmigo. Yo, reverendo Euclides Valentín, afirmo en este momento y me comprometo delante de Dios, de nuestra organización y esta congregación, a cumplir a cabalidad con mis responsabilidades y deberes antes mencionados por nuestro ejecutivo. Día de hoy,
7 de agosto del 2015. Así le pido, ¿verdad, el pastor, que pase por aquí? Si la secretaria me puede facilitar. Gracias, reverendo Pablo. Firme por aquí, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Le voy a pedir, gloria sea el nombre del Señor, al reverendo Ferdinand Fuentes, si puede pasar por aquí. ¿Dónde está él? Amén. Y nos sirva de testigo en esta hora, ya que él fue parte de nuestro ejecutivo como expresidente también de nuestra región. Pues le pedimos que pase por aquí, gloria sea el nombre del Señor, y firme por acá con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Firme por aquí. Esa firma es la que vale más ahí en esas tres. Alabado sea el nombre del Señor. Sin esa firma no podemos instalar el pastor. Bendito sea Dios. No se nos vaya por aquí. Le voy a pedir al pastor que venga por acá. A los pastores y ministros que están en medio nuestro, pasen por aquí, gloria sea el nombre del Señor. Queremos hacer una oración en esta hora. Así que le voy a pedir a todos los pastores que están aquí con nosotros, alabado sea el nombre del Señor, que pasen por aquí en este lugar y vamos a poner nuestras manos. Estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Así yo le voy a pedir a la iglesia de West Palm Beach, a todos los miembros de esta iglesia, ¿dónde están? Luego que la junta pase, vayan pasando por aquí, y yo quisiera que le den un abrazo a su pastor. Desde el día de hoy oficialmente, el reverendo Euclides Valentín es el pastor de la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región Sudeste de los Estados Unidos, aleluya, en West Palm Beach, Florida. Así que damos la bienvenida al pastor, le pedimos a toda la congregación que vaya pasando, que vaya pasando, que no sea escaso como la viuda, y que le dé un buen abrazo, que yo creo que él tiene bastante para que usted lo abrace. Alabado sea el nombre del Señor. Apriételo, que yo creo que no le va a molestar. Bendito. La esposa no está aquí, así que no hay más celos el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria al Señor porque Dios es bueno? Amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Está. Yo como que esta línea ha crecido bastante. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eso es así. Hermano, no me dé la vuelta para darle otro abrazo al pastor. Eso es trampa. Alabado sea. No me lo confundan. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, Padre de los ejércitos. No, hermano, estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. No se quede nadie en la silla por allá. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así que antes de darle la parte al pastor para que nos salude, ¿verdad? La iglesia local tiene un presente, hermana Evelyn, no sé si quiere buscarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Dejamos por aquí rápidamente con la secretaria. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando la primera vez que vino el pastor Euclides, nos hizo una confesión. Yo te lo digo, ¿verdad? Yo lo tiro al medio. Él nos dijo, a mí me gusta mucho el café. Yo tomo mucho café. Y pensando nosotros, ¿qué le podemos dar al pastor? Él está acabando de llegar, no tiene un apartamento. Pues le compramos una cafetera.